Salva, bueno, esto sale de unos recuerdos míos que tengo yo de la infancia cuando iba con mi padre a besar los gitanos. Entonces, a mí se me queda, antes de empezar a tomar la corneta y todo, cuando iba yo con él para allá, ¿no? Me llevaba para allá y me iba a aquella salida. Y hubo algo que me llamó la atención mucho en particular, comparación con otras salidas, ¿no? Es que allí, antes de que saliera el Cristo, se ponían los gitanos a bailar, a cantar popularidad y a bailar. Ya luego, con el tiempo, cuando ya me introducí yo en el mundo de las bandas y demás, pues día enseñando, eso es que sea músico me entiende. Yo a veces te despierta una sintonía en la cabeza. Y es cierto que esa se me quedó. Y bueno, ahí se quedó la cosa, digamos, un poquito aparcada. Pero yo seguía con esa sintonía que era, digamos, lo que es el principio de la marcha. La villa Ceuta, todo lo que aquello tiene, esa ciudad preciosa y el ambiente que hay allí y demás, pues allí empiezo a ya un poquito más a darle forma a lo que es la marcha. Empiezo a con una grabadora que tenía pequeña, de estas de cinta pequeñita, empecé ya a grabar cosas que se me iban viniendo a la cabeza. Y es cuando realmente yo me di cuenta de que en un momento dado puedo sacar una marcha. Termino servicio militar, llego aquí en febrero, pero Enrique León estaba formando en ese entonces una banda, en principio para la Cruz de Guía de los Gitanos. Bueno, una casualidad, ¿no? Tuvimos un contacto con él, me dice que me vaya para allá, que participe de la banda, que él conoce que yo soy muy arraigado a los gitanos por mi padre y demás, ¿no? Y me parece bien la idea y se lo comento. Digo, mira, Enrique, yo tengo esto. Entonces empezamos a montarlo de aquella manera. De aquella manera te quiero decir, porque yo no tengo conocimiento de música, él tampoco. Entonces empezamos a montarlo sobre la primera bola y vamos metiendo voces. Y se monta realmente, pero a nivel ensayo. Después ya eso no llega más lejos. Eso se queda ahí aparcado y termina Semana Santa, se disuelve la banda, cada uno se va para un lado y ya vuelvo yo a participar con La Esperanza de Triana, yéndome con la ópera Carmen a Francia, creo. La melodía la tenía súper clara y las voces de atrás. Pero al no tener conocimientos de música, pues no podía montarla de ninguna manera. Yo quería plasmar eso en un papel. Entonces se lo digo a Julio. Julio me dice que ahí está Rafa Vázquez. Él es el que me echa una mano y el que ya plasma mi idea en partitura. Me venía, era pura inspiración. Que es verdad que por aquella época yo escuchaba mucho flamenco, escuchaba mucho Camarón, y hay alguna parte que está inspirada en él, sí, pero realmente no es nada concreto ni con un pensamiento de que esto es este momento. Yo sé que otros compositores lo hacen así, ¿no? Aquí va saliendo la música y sale lo que sale y es lo que es inspiración. No es mi intención de revolucionar nada, sí que es verdad. A partir de que se hace esa marcha, se revoluciona un poquito todo en ese aspecto. Y hay una, digamos, tendencia a que los compositores hagan marchas de corte a flamencao. Si es verdad, ¿qué es mío la culpa? Pues puede que sí. Yo no esperaba realmente la repercusión. Si yo te digo la verdad, yo no esperaba ni que algo mío fuera a salir. Y menos en La Esperanza Triana, con el nombre que eso tiene y los compositores que han compuesto para La Esperanza Triana.
o alegría a partir de ahí, imagínate, toda, ya después la repercusión que ha tenido, las llamadas, felicitaciones, las demandas que han montado esa marcha, pues todo eso ya tocarla detrás de mi Cristo, en fin. Constancia tengo yo que Bulerian Saraman se estrenó en Adelaida, en Australia estamos hablando, porque nosotros estábamos de gira, creo que en Bélgica en ese momento, cuando ya decidimos montarla, y el resto de la banda estaba aquí en Sevilla. Entonces se mandó una partitura para allá, ellos la montaron aquí y nosotros la montamos allí. Después de que la tuviéramos montada, se dio el caso de que fue la banda a Australia y primer vídeo que tengo yo constancia o datos de que se estrenó la marcha en público fue allí en Adelaida. En Australia. De hecho hay un vídeo grabado y fue en una sala de fiesta, que era un certamen de música, pero nada de música de Semana Santa, lógicamente allí, ¿no? Y allí se estrenó la marcha con los músicos que llevaba la Carmen, que eran 25 o 30 músicos, y así se estrenó aquello. Yo te digo que más que Bulerian Saraman, Sarona yo tenía que haber puesto esta marcha el milagro para que la historia. Sí, lleva ritmo de soleá, pero lleva mucho de soleá. También lleva una crítica de bulería, ¿sabes? En una parte piano, también es la bulería. Digamos más que nada la soleá, que es un palo profundo del flamenco y lo que intento yo plasmar la marcha. Ahora me costó mucho terminar sola, ¿eh? Porque la estrofa última no me salía, digo, ¿sabes? Y no sabía cómo desembocar el final. Ya ves tú lo que es el final del solo, es muy fácil. ¡Ale! Mi abuelo era gitano de sangre, igual que mi padre, a mitad, ya mi abuela sí fue paya. Entonces mi abuelo, aunque fuera de Triana, sí que era hermano de allí, de la hermandad de los gitanos. Y mi padre y mi tío, pues igual, ¿no? Familia. Y hasta que llegó mi madre, que es más triana era otra cosa, y ahí se dividió un poquito lo que era, para mí sobre todo, un orgullo, ¿no? Fue una marcha montada en una banda tan grande como la Esperanza Triana y haberla tenido en el repertorio, incluso actualmente sigue tantísimos años y tantísimas veces que se han tocado y tocarla por ahí en todas partes y tanta también la manera en que se ha tocado aquí en Triana, porque si no hubiera sido esta banda, es cierto que Bulerian Saraman, yo creo que no había otra banda capacitada para interpretarla y darle el sentido que yo quería que se le diera. Por lo que cada uno cante, digamos, ¿no? Porque yo transmito mis sentimientos ahí en esa marcha, pongo mi corazón. Ya es cuestión de lo que cada uno quiera cantar, pero sobre todo está claro el mensaje de la marcha. Un poquito de meter el flamenco, introducirlo en la Semana Santa, y al igual que en el flamenco, sobre todo en guitarra, tocadores como Rafael Riqueni han introducido la marcha amargura en guitarra, incluso han tocado en bienales, un poquito fusiona también lo que es el flamenco y hacerla a la inversa con la corneta. Yo pienso volver, yo pienso que ya me he vaciado y que ya que venga otro y toque y yo ya he dado lo mismo. Sí, porque hay marchas que se tocan y ya después se quedan en el olvido. Pero bueno, yo escucho la marcha desde fuera. Yo me gustaba más interpretarla, desde luego. Muchas veces me da hasta cierto coraje porque me gustaría estar en ese momento a lo mejor para tocar solo. Porque sabe que me da ese gusanillo en ese momento nada más. Ya después no, yo la Semana Santa la vivo muy a gusto con mi pareja. Voy a ver las hermandades, cosas que nunca había visto, al estar tan pensionado con la corneta, ¿no? Solo cofradía, las cofradías que lleva tu banda, y punto. Y la digo bien, la verdad, gusanillo ninguno. En ese momento, a lo mejor, momentos clave, pero, pues,
La viva mucho.